Estamos aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe compartiendo en este caso un desayuno y además no solamente compartiendo un desayuno sino también para hablar un poquito de cultura y en este caso más que nada del teatro y lo que es de la llegada de todos los domingos en Loa de lo que es Mansi. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Con parte del elenco también. Sí, exactamente. ¿Cómo surge la idea? Ah, bueno, la idea surge porque, como surgen muchas cosas, a veces por casualidad. Yo tenía una fecha tomada en el Centro Cultural Provincial el año pasado para el Día del Tango, el 11 de diciembre, y no sabíamos qué hacer porque había pasado el año de pandemia y le había pedido la fecha a principios de año. Después vino la pandemia del 21, que fue una pandemia liviana. Bueno, en definitiva, se nos venía encima y no sabíamos qué hacer. Un recital, mi idea era hacer un recital con 4 o 5 cantantes de tango. Y por ahí me cruzo en Teatrix, veo la obra esta, Mansi, La vida en Orsay, de Betty Gambarte, que le hicieron, tuvo 3 años en cartel en Buenos Aires. Dijo, voy a pedir los derechos. Y el no ya lo tenés. Claro, ¿viste? Sí, bueno, seguro. Pedí los derechos y me los dieron. Le tuve que salamear un poco, pero en 1 mes y medio me dieron los derechos. Estaba muy encima de la fecha. Entonces dijimos, bueno, para el día no desperdiciemos la fecha, hagamos una van premiere de la obra, el Día del Tango, y la estrenamos el año siguiente trabajando con tranquilidad. Y así fue. ¿Y aquel que va a ver Mansi, La vida en Orsay, con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con una obra de teatro con música, con parte del texto cantado, porque esa es la diferencia fundamentalmente que quiere imprimir la autora. Pues la autora, Betty Gambarte, no acepta que digan que es un musical. Ajá. Es una obra de teatro con música. Y la música de Mansi, se homenajea a este poeta de la primera mitad del siglo XX, que hizo, además de escribir letras de canciones y de tango fundamentalmente, escribió libros, periodista, fundador de asociaciones civiles como Asociación Argentina de Actores, no actores, artistas argentinos asociados. Bueno, una gran actividad cultural. En pocos años, porque se murió a los 43 años, año 50. Y bueno, Tordé Sur, Malena, Barrio de Tango, Che Bandoneón, bueno, una producción realmente cuantiosa, ¿no? Y bueno, está muy basado todavía en su relación amorosa, que nunca terminó de definirla del todo, con Nelly Omar, una cantante de tango, y él nunca quiso dejar a su mujer, nunca tomó la decisión de... Y se está contada toda esta historia. También su filiación política, porque él era radical irigoyenista, estuvo preso en el año 31 por sublevarse contra el régimen de Uriburu, tomar la universidad y apoyando la reforma universitaria que tambaleaba en ese momento. Y bueno, o sea que tuvo una actividad política interesante también. Muy amigo Jaureche. Y bueno, y aparecen también estas cuestiones, porque él empieza como radical y termina haciéndose peronista en el 45.
se enamora de las ideas de Perón. Al mitad del camino se muere. Y también, mitad del camino, digamos, de la etapa peronista, ¿no? De la primera etapa. Perón sube en el 45 y se muere en el 53. Así que toda esa parte primera de Perón lo acompañó, disidente, porque nunca quiso afiliarse al peronismo, pero lo echaron del Partido Radical. O sea que toda una historia también que en un texto corto está muy bien contada en la obra. Mirá vos. ¿Y tiene algo que ver el título con Manzi? Digo, sí, ¿La vida en Orsay? Sí, La vida en Orsay es una parte de un tango de él. El alma está en Orsay, che bandoneón. Dice, che bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Si no la digo, no me acuerdo. Está bien. Noche a noche, pena a pena, tango a tango, la nota de tu canto, che bandoneón. Bueno, hay una parte que dice, el alma está en Orsay, che bandoneón. En esa, y bueno, es una frase muy fuerte y ahí quedó, porque en realidad él vivió una vida prácticamente en Orsay, fundamentalmente con esta cuestión de la política. Era radical, lo terminan echando del partido. ¿Me explico? Lo meten preso con la reforma universitaria, en Uriburu. Se enamora de una mujer, que un amor prohibido. Vivía en Orsay. Y le gustaba la noche, los burros. Era muy burrero. Al límite, total. Sí, claro. Contame, yo recién decía cuando arrancamos la nota, digo, ¿todos los domingos de horas de junio van a estar con la obra? Todos los domingos de junio, sí. Que nos quedan dos, así que hay que apurarse. A las 20 horas en Loa. Estamos haciendo tratativa para que en julio poder volver. Estar. Seguramente, pero no lo podemos anunciar con certeza todavía. Porque hay interés por parte de la sala. La gente que por H o por B no puede los domingos nos pide que volvamos porque ha tenido por suerte una repercusión. Mirá vos. La esperábamos, porque nosotros sabíamos que teníamos un buen producto. Y te consulto, una obra de teatro. Recién decías que con música. Sí. ¿Qué es un drama? ¿Qué tipo de obra de teatro se van a encontrar aquellos que vayan? Y yo si te hay diría, que poner rótulos, o si le puede poner títulos. Drama, la vida es dramática. Yo te diría que todo el que analiza un poco la vida de alguien que sobre todo termina muriendo, es dramático. Tiene su costado por ahí jocoso, se puede decir, pero yo te diría más que un drama es una obra que conmueve, ajá, que golpea. En el alma, que todos tenemos un poco el alma en Orsay, ¿no? Exactamente. Entonces, yo te diría eso, que conmueve. Y bueno, aparecen los tangos de Manzi, Sur, algunos que no son tan conocidos, pero son muy específicos para instalarlos dentro del texto que va llevando la obra, como ser Che Bandoneón. Bueno, es conocido ese, sí. Bueno, hay que verla. Está, sí, hay, dejemos los puntos suspensivos. Sí, en Mano Blanca, que es un tango que habla de un carrerito que anda peleando con su vida amorosa incluso. Bueno, comienza con eso. Y bueno, después está la presencia de Luciana Tournet como cantante, que ya no vamos a descubrir quién es. Está, ¿no?, más que dicho. Bueno, en el piano Fabián Rosa, pianista que he escuchado por ahí gente que dice que Santa Fe le queda chico. Yo lo conozco a Fabián de hace 7-8 años y realmente lo que crece todos los días como pianista, bueno, es un músico excepcional. Y la calidad escénica de Camilo Céspedes. Exactamente. Y todo esto, digamos, armado, diseñado y puesto en escena con el talento de Rubén von der Tussen. Mirá vos. Que también otra persona conocida del ambiente será tal, y un gran actor y un gran director. Exactamente. Porque realmente, después de muchas idas y venidas en cuanto esto va así, mejor que esto, que aquello, yo realmente le saco el sombrero porque terminó haciendo un producto realmente más que interesante. Más que interesante. Y quiero no dejar de nombrar a una chica que nos ayudó mucho, que es la asistente de dirección, Agustina Riola. 20 años, un talento, ya le vas a hacer alguna nota. Mira, ya hizo alguna nota. Así que bueno, sí. Una promesa. Sí, total.
Yo diría que más que una promesa. Bien, ya, presente. Ya es un presente, sí. Muy bien. Sí. Gracias por estos minutos. Así que bueno, no, todo lo, favor, estos dos Maxi. Domingos de Enloa para que vayan a ver. Sí, señor. Exactamente. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, por favor. Así que bueno, para recomendar lo que es Manzi, una vida en Orsay, este domingo y el próximo de junio, los dos que quedan, y esperando lo que pueden ser alguna fecha más para lo que es el mes de julio, compartiendo lo que es Manzi, la vida en Orsay, aquí, en este caso, en el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.